Presentamos desde el Foro Polanco en la Ciudad de México la sexta pelea de la noche. La primera pelea Super Fight. Recibamos desde Puebla con 64 kilogramos, 1 metro y 65 centímetros de altura, 26 años, con un récord de 15 ganados, 4 perdidos y 0 empatados. Representando la disciplina del Taekwondo, él es Alejandro Aguilar, el Batman. Y del Distrito Federal, con 64 kilogramos de peso, 1 metro y 65 centímetros de altura, 40 años de edad, con un récord de 16 ganados, 2 perdidos y 0 empatados, representando la disciplina del Jiu-Jitsu brasileño, él es Enrique Chimeyo, el especialista. El referee de esta pelea, Master Mauricio Jaboski. Pues aquí, Edgar, con este gran anuncio por parte de Bazooka, cabe mencionar que la Super Fight, para todos aquellos fans que nos sintonizan, pues son peleas ya con una mayor trayectoria, tanto en experiencia dentro de su récord, como en este caso Enrique Chimeyo, campeón de la Liga XFL el año pasado en los Juegos de 64, no está exponiendo ahorita su cinturón, simplemente es una pelea de, pues, de trayectoria también que suma a los currículum de los dos. Pero vamos a escuchar este gran inicio ahorita de la pelea que les indica también el local, el referee. Muy bien, vamos a tener de pantaloncillo, pues, camuflajeado a lo que es Batman, de 26 años, y a lo que es el profesor Enrique Chimeyo, de Jiu-Jitsu brasileño, con pantaloncillo short grises. Enrique, esto es muy importante lo que mencionas, es una pelea que va a contar a los currículos de cada uno, pero no se está exponiendo el cinturón. Si paro la pelea, eso es muy importante. Cosa, por favor, necesito que se pare. Solamente voy a llamar la atención dos veces y uno de los peleadores no responde. ¿Sí? ¿O claro? Choque guantes a las esquinas. Bueno, pues las indicaciones de Mauricio Jaworski, el máster encargado de llevar las acciones de este combate, el primero entre peleadores clasificados de esta noche en lo que se denomina Super Fight de la XFL. Batman Alejandro Aguilar, de pantaloncillo negro, el maestro Enrique Chimeyo, el especialista en gris, campeón de la XFL, un hombre de una enorme calidad, de una gran técnica, y de inmediato haciendo el derribe, llevando a posición de control a su oponente, a este Batman, que, bueno, pues 15 victorias, 4 derrotas, y vamos a ver si prevalece el estilo del maestro Chimeyo, el Jiu-Jitsu brasileño o el Taekwondo en el caso de Alejandro Aguilar. Así es el especialista Enrique Chimeyo, van a poder apreciar una técnica muy depurada, también está inscrito en el segundo torneo nacional de Jiu-Jitsu no gi, y se está preparando para una llave de brazo. Es muy, muy técnico. Hay que recordar que también sometió al profesor Nellos Dado en la gran final, y hay posibilidades de que se encuentren en este segundo torneo nacional. Y ya está colocando prácticamente el mataleón. Muy bien, y ya, efectivamente, es lo que nosotros está dormido, ¿no? Pensamos que se había a lo mejor desmayado. Y estamos viendo ahí a Enrique Chimeyo, que algo gritó. A ver si Rodrigo lo puede entrevistar ahorita y ver qué fue lo que pasó. No entendemos, pero bueno. Perdió la cordura. Nosotros conocemos eso como el ABC. Lo derribó, lo montó y lo estranguló. Queridísimo Edgar. En tres pasos y en menos de lo que te cuento, se acabó la pelea. Fue impresionante. La técnica no está en discusión. Claro que el público no apoya las actitudes antideportivas. Habría que conocer de qué se estaba quejando Enrique Chimeyo para haber encarado de esa manera a Alejandro Aguilar, que, bueno, pues está llevando, por supuesto, la reprobación
del público que esta noche ha hecho un entradón aquí en el Foro Polanco en la capital de la República para esta batalla. Y bueno, pues al momento de meditación después de la victoria. Claro, vamos a ver si Rodrigo ahorita se puede subir al octágono, acercarse a Chimeyo y que le pregunte directamente qué fue lo que pasó. Vamos a ver aquí en la repetición. No sé si hubo alguna falta, quizás algún intento de mordida o esos codazos. Los codazos, ¿no? Yo creo que lo... porque son a la nuca y a lo mejor lo incomodaron o algo por ahí, pero vamos a ver qué fue. Ahí los estamos apreciando también el centro, el cuadrilátero, pero la repetición no nos muestra nada, Edgar, fuera de alguna actitud. Quizás hayan sido esos codazos de ahí, vean, a lo mejor un intento de mordida. No sé, veremos ahorita, Rodrigo, a ver si te puedes acercar a Chimeyo. Y vamos contigo, Bazooka. El vencedor de esta primera pelea, Super Fight, es... a los 55 segundos del primer round por sumisión, Enrique Chimeyo, el especialista. Bueno, pues ahí tienen ustedes al ganador.